estás? Comenzando la semana con la mejor energía en tu programa de tecnología, videojuegos, cultura pop, películas, de todo lo que te gusta, vamos a hablar en esta edición y como siempre ya lo hicimos durante todo el año 2019 y por lo que nos queda de este año 2020 hasta quizás cuándo, porque no hay futuro. ¿O hay futuro? ¡Oh! Me fui a la profunda. Vamos con los titulares del día de hoy. Hoy hablaremos de Dauntless, un juego gratuito que fue lanzado hace varios meses, pero que presenta una gran adición para los fanáticos del rol. También hablaremos de tácticas de la publicidad en la comida y cómo nos engañan. Y finalmente, los juegos esperados de este 2020, algunas promesas que ya vienen desde hace años atrás y que podrían llegar este año. Aplauso, por favor, por los juegos esperados y por los titulares de este programa. Como siempre, te recomendamos que nos visites en Instagram y en Facebook, lugar donde puedes encontrar contenido variado. Mira, por ejemplo, ya estaba el Satánica, hecha con globos, le quedó bonita. Y también hay, bueno, hay fotitos, hay capítulos anteriores. Bandurrín, ya estoy harta de las bromas de fin de año. Sí, sí, se hicieron hartas bromas de fin de año, ¿eh? No te veía desde el año pasado. No me baño desde el año... Uy, recuerdo el 2019 como si hubiera sido ayer. También. Y seguimos haciendo la broma fome nosotros de este año. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y es lo que vamos a hablar también en Frikinautas. El día de hoy comenzamos nuestro programa con un tráiler que fue liberado hace poquito. De hecho, es un estreno en televisión abierta. Los nuevos Vengadores. La nueva película que trae a los X-Men de regreso en la pantalla grande, esta vez alumnos cada vez más jóvenes, porque obviamente están pensando en la postería, entonces tienen que alcanzar a grabar por lo menos unas varias secuelas a los Avengers. Entonces están apostando por personajes más jóvenes, por actores que puedan perdurar en el tiempo. Y es por eso que vamos a revisar esto. Los nuevos Vengadores, la nueva generación de egresados de mutantes de la escuela de Charles Xavier. Lo revisamos en Freaking Out. What's the last thing you remember, Daddy? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain? I was 13. I thought it was a dream. I just lost control. Sam? I started panicking. People got hurt. Roberto? My girlfriend. I burned her. Ileana? I killed 18 men. One by one. It's a cage. It's important we find out your power so we can help you get better. I saw something I don't think she wanted me to see. I don't think we're here to get better. This place takes your greatest fear and makes you live through it until it kills you. Who's there? We can get out of this together. Los nuevos Vengadores, película que llega a los cines en abril de este año 2020 y que nos presenta una nueva generación de mutantes. Estamos saliendo en vivo y en directo, por si acaso, por las pantallas de Ufrovisión. De hecho, ahí estamos viendo parte
porque tiene un poquito de retraso en redes sociales, pero estamos ahí, para que vean que es 100% real. Y ya está junto a mí el publicista número uno de la televisión nacional, Fabián Rojas. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo dije, ¿pero por qué, Adoquín? Yo dije, ¿por qué Ado me tira esta canción por el... de Pink Floyd? Pero es por el tráiler, porque, bueno, el mejor sonidista de la galaxia lo tenemos acá en Freaking Outcast. Fabián, usted me va a acompañar el día de hoy. Vamos a hablar de publicidad un poquito más adelante, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar un poco de publicidad, táctica engañosa de la publicidad que vemos todos los días y que a veces no nos damos cuenta. Ah, muy bien. Pero antes de eso, les voy a presentar un juego que en realidad no merece mucha presentación porque fue lanzado el año 2019, tuvo bastantes comentarios. Es un videojuego de RPG free to play. Lo interesante es que este juego es gratis, usted lo puede descargar. Está disponible para Xbox One, está disponible para PlayStation 4 y para Nintendo Switch. Y claro, tiene microtransacciones, entonces si usted quiere tener la armadura del hombre calavera, la tiene que comprar. Esto Exacto. es Dauntless, videojuego gratuito, como les decía. Fue lanzado el 21 de mayo de 2019 y luego, un poquito más tarde, fue lanzado para Nintendo Switch. Lo interesante de esto es que es un juego de RPG muy similar a lo que es Monster Hunter y la idea es que tú lo puedes jugar con amigos, como si fuera Fortnite. De hecho, las imágenes son parecidas a Fortnite. Claro, de hecho, también es como una carbonada de varios juegos, la verdad, ¿cierto? Tenemos Fortnite, tenemos Monster Hunter. Hay un poquito ahí como un guiño a Skyrim, un guiño como animación de las películas de Disney del último tiempo también. El estilo de los dibujos. Algo parecido con Dragon Quest, con Akira Toriyama, ¿cierto? Como ese sí. diseño como que uno ve que algo se parece. Esos castores gigantes son bien raros igual, ¿eh? Pero hay varios monstruos. Básicamente acá nos plantean un mundo de fantasía donde los personajes son cazadores. Se pueden especializar en distintas armas, como en distintos estilos. Y por ahí uno tiene que ir completando misiones. Estas misiones uno las puede ir haciendo en modo individual o también las puede hacer en modo colaborativo con amigos. Y es ahí donde está el atractivo de este juego, que uno se puede reunir con amigos, ya sea con personas que uno conoce o también con un grupo que te arma el mismo juego con personajes que van apareciendo, con personas de otras partes del mundo. Pero uno tiene que ir completando misiones como matar a ciertas criaturas o recolectar cierta cantidad de objetos. Yo lo estuve probando el fin de semana porque no lo había jugado. Me gustó. Básicamente al principio tú tienes la posibilidad de creación. Claro, puedes crear tu personaje. Personalizarlo a tu imagen y semejanza, que es una cosa bien claro. interesante que tiene. Wow. O armarte un personaje parecido de lo que veas por ahí. Porque es bastante variada la parte de personificar al protagonista del juego, considerando que puedes cambiarle el pelo, la cabeza, la cara, la proporción de ojos, de oreja, todo. A medida que vas avanzando, te van dando nuevas misiones, vas obteniendo nuevas armas, puedes irlas fabricando. Es un RPG, eso hay que decirlo, entonces de cierto modo sí se vuelve monótono. Se vuelve monótono ir completando misiones, ir matando monstruos. Pero para la gente que le gusta el RPG va a estar acostumbrado. Y tenemos acá una gráfica que es muy, muy llamativa con personajes que, como estamos viendo ahí en imágenes, son bastante característicos de, yo diría, muy, muy parecido a lo que es Fortnite. Como el estilo de animación que se lleva hoy día. Claro, yo creo que una de las ventajas también que tiene este tipo de animación es que se puede compartir en distintas consolas, por distintos motores gráficos, al ser como una gráfica mucho más, menos hiperrealista, más de caricatura. Eso yo claro. creo que es una ventaja que tiene. Ahora, yo igual lo jugué y siento que le falta un poquito enganchar. Como ya, ok, me tienes jugando, pero falta esa motivación, esa inspiración. No sé si es la inspiración, llamado para seguir en la aventura y no... ¿Pero por qué? ¿Te aburrió? No, es que quizá, mira, a mí me gustan los RPGs, pero hay algunos que no... Como este tipo, que son monótonos, claro, de ir matando animales, o bestias, mejor dicho. Claro. Pero yo creo que le falta enganchar un poco más. Ahora, a mí me llamó la atención de que no me cobraran por poner el mono como yo quería. Yo estaba ¿Sí? esperando que me cobraran por el pelo típico que... Claro, después que terminé así, ya. Claro, esto sale. $5. Pero yo creo que eso, le falta un poquito más de enganche. No es, quizás no es tan adictivo en primera instancia, pero le tengo fe. Yo creo que hay una buena comunidad detrás de esto.
también la misma empresa desarrolladora, que son Phoenix Lab. Ellos dicen que todos los fanáticos y todos los cazadores pueden unirse, ya sea a Reddit, a Discord, a su cuenta de Twitter, y comentarles qué les gustaría ver más adelante. Siento que también es un juego que está en desarrollo, por lo menos lo que dicen ellos, que está en desarrollo, que están tratando de crear cosas nuevas. Pero me parece un proyecto interesante. Sí, tiene mucho potencial, como dices tú. Claro. Creo yo que se queda un poco ahí. Al ser gratuito y en PlayStation, que prácticamente un juego gratuito online es muy difícil, sobre todo si puedes personalizar tu personaje. Pero al ser gratuito, yo creo que también se amplía a una cantidad de personas, y yo creo que es más fácil poderlo jugar con alguien también. Sí. No, hoy día está solamente para consola. Jason Momoa me pregunta si está para PC. No, está solamente para Switch, está para Play 4 y está para Xbox One. Es un juego, efectivamente, de compras, de microtransacciones. Pero yo siento que no es un pay to win, o sea, no es necesario gastar plata para poder ir avanzando. Es más que nada para tener buenas skins, para tener armas antes, para desbloquear algunas cosas. Es lo mismo que Fortnite, porque finalmente tiene este pase como de cazador premium o élite, donde por hacer misiones te dan más recompensas, mejores recompensas. Entonces, si compras el pase, tienes mejores recompensas, si no, tienes las recompensas básicas solamente. Pero mira, Phoenix Lab, por ejemplo, que son los desarrolladores, cuenta con ex desarrolladores de Riot Games, que son los de LOL. Cuenta con desarrolladores de BioWare, de Blizzard, de Capcom. Entonces, obviamente tenemos influencias ahí de Monster Hunter. Claro. Tenemos influencias de Monster Hunter, de Dark Souls, de World of Warcraft. Yo creo que es un juego interesante. Es para darle una vuelta. Y para los que tengan estas consolas y no lo han probado, descárguenlo porque es gratuito, así que se pueden tomar una grata sorpresa jugando Dauntless. Yo creo que, como en el mundo del cine, las carbonadas a veces son exitosas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, le tengo fe. Star Wars, al principio, cuando salió, nadie le tenía fe. Era una buena carbonada de algunas películas, pero lo mismo Tarantino. Claro. Es una mezcla. Yo creo que esa mezcla de la gente que está ahí. El rey de la carbonada. Claro. Tarantino. Bueno, esto es Dauntless entonces, juego gratuito que está disponible para las consolas de última generación, y nos vamos a quedar al pendiente de qué otras novedades nos van anunciando los desarrolladores de este juego. Descárguenlo, pruébenlo, no se va a arrepentir, y si no le gusta, lo descarga y listo. Seguimos todos de amigos. Otra película que llega. Voy a sacar mi... Otra película que llega este año, en febrero, de hecho el 6 de febrero, es Aves de Presa y la maravillosa emancipación de una Harley Quinn. ¿Qué nombre más bizarro para esta película? Que yo siento que es solamente marketing para mí, porque yo creo que no le va a ir muy bien. Sin comentario. Sin comentario. Revisamos el tráiler de Aves de Presa. Ojo, porque son tres teasers. Los teasers duran como 10, 15 segundos. Entonces dijimos, ya, vamos a unir tres, vamos a hacerle un tráiler aquí a los chiquillos para que vean Frikinautas. ¡Córrele! None of us are walking out of here. We work together. I'm the one they should be scared of. Because I'm Harley freaking Quinn. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. I'm the one they should be scared of. Because I'm Harley freaking Quinn. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. None of us are walking out of here unless we work together. One they should be scared of. Because I'm Harley freaking Quinn. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley. Ahí está Aves de Presa y la fantabulosa, ¿cómo fue que dijeron? Claro, era un trailer, era un teaser que se repetía, pero es porque trae escenas nuevas que no habíamos visto en el trailer. Bueno, de todos modos, si usted quiere ir a ver esta película, lo puede hacer el 6 de febrero cuando llegue a las salas de cine nacional. Ahora sí, nuestro querido amigo Fabián va a comentar sobre publicidad. Claro. Publicidad. ¿Qué publicidad? Al borde de la publicidad engañosa. Al borde de la publicidad engañosa. Sí. Pero estas son tácticas publicitarias. Claro, tácticas publicitarias. Bueno, el marketing tiene mucho de estrategia, ¿cierto? De mover ejércitos. Viene el tema militar, viene este tema como de la guerra, por así decirlo. Entonces hay ciertas tácticas que utiliza el marketing, publicidad. Como la propaganda, entonces, ¿no? Claro, de hecho viene como el mundo de la guerra. O sea, estamos hablando del arte de la guerra, o sea, hace miles y miles de años.
Y la publicidad toma estos elementos y ocupa ciertas tácticas que básicamente apelan a que la gente pueda reaccionar de una manera que la marca o el producto o la corporación o la empresa busca. Hay cosas que se parecen un poco a la publicidad subliminal que se conoce tanto y que se ha viralizado tanto, pero en realidad hay que decirlo, la publicidad subliminal es un mito. No está comprobado, o sea, está comprobado que no es efectiva. Puede que se genere algo similar, no, no diga pero eso. Ahí yo creo que voy a tener varios enemigos publicistas con lo que estoy diciendo, pero en realidad la publicidad subliminal no existe. Pero sí hay cosas que se parecen, que son las tácticas que vamos a mostrar ahora a continuación. Claro, se generan esto. Nivel 9. Claro, ese filtro que ya parece que. Yo loco, que estuviera... loco como plata, así. Y en la ducha, así como todo difuminado a la vez. Pero esa es la idea de la estrategia. La piel, pero. Oye, ya, pero. Pero demasiado. Claro, lo mismo pasa con esto. O sea, como te digo, esto es como artesanalmente un Photoshop. Pero son buenos consejos para alguien que tenga un emprendimiento de comida que nunca está de más en ese Instagram de hamburguesa, ese Instagram de hand roll, de sushi, de cupcakes, aplicar un poquito de estas técnicas para poder atraer a la clientela y, por último, un me gusta por ahí. Mientras el producto no se diferencie tanto claro. De la foto, yo creo que da igual, igual se puede hacer algo ahí. Sí. Algo se puede hacer ahí, embellecer un poquito. Oye, un aplauso, por favor, para nuestro publicista, Fabián. Panelista de Frikinautas que nos trae, nos viene a traer las verdades. Oye, mira, estamos en vivo. Estamos en vivo, ahí está Fabián. Oh, ¿puedo hacer ese movimiento así como un boomerang? No, porque se demora un poquito. Ah, saludos, por favor, que quieras enviar a tu cámara. Quiero mandar saludos a mi familia, a mi hermano que se está recuperando, mucha fuerza. También a donde se está recuperando un tratamiento. Y eso, y mandar un saludo también a todos los publicistas. No quiero ser como el mago enmascarado, así que eso, esto es educación. Esto es, a todos es un aporte. Menos a uno. No, no. Ah, claro. O aquel. No sé. Ahí ustedes sabrán quién es. No. Bueno, la gente igual sabe. No lo vamos a decir. ¿Qué pasaste? Vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestro programa porque vamos a hablar de juegos que llegan este año 2020 y que... ya varios lo están esperando. De hecho, hay anuncios, hay juegos que se han anunciado en 2017. Sí. Pasó el 2018, no pasó nada. Y ahora el 2000, o sea, el 2018 se anunciaron, pasó el 2019. Sí. Ahora llega el 2020. ¿Irán a ser lanzados? No lo sabemos. Pero vamos a revisar juegos que llegan este 2020 que están súper esperados. Partimos con Doom Eternal, que ya había anunciado un retraso, pero... se estrenará supuestamente en marzo de este año 2020 con la complicada misión de retomar el buen camino de Bethesda que ha perdido durante los últimos años. Recordemos que la empresa en algún momento fue líder y ahora como que está un poquito más abajo. Pero obviamente este juego promete mucho. Hay muchos seguidores de Doom que también están a la espera, así que es algo de lo que vamos a estar pendientes y que vamos a poder disfrutar en marzo de este año 2020, Doom Eternal. Seguimos con un remake que también fue anunciado y que en su momento causó mucha expectación. Ya tuvimos el Resident Evil 2 y ahora nos llega Resident Evil 3, que arribaría en abril, el 3 de abril de este año. Los rumores terminaron porque finalmente se confirmó que luego de Resident Evil 2, como les decía, Capcom estaba en este proyecto de poder hacer el remake de su tercer juego. Se ve increíble básicamente por la capacidad que tiene de... bueno, básicamente los gráficos, la capacidad que tiene de remasterizar todo esto Capcom y de entregarnos una propuesta que se ve como... la antigua, pero obviamente con toda la posibilidad que nos entregan las consolas de última generación. Vamos a ver qué tal está este juego, un survival horror que en su versión original es bastante bueno, es un juego de los buenos que tiene Resident Evil, así que va a dar gusto poder jugarlo ya de forma totalmente renovada. Seguimos con abril 16. Llega uno de los esperados también, con Keanu Reeves a la cabeza, Cyberpunk 2077, que es probablemente el título más anticipado. Lo vienen anunciando desde hace rato, ya varios memes nos dejó esa E3 donde apareció Keanu Reeves. Con todo el hype del año pasado, dijeron que esto le iba a ganar
al otro juego de Norman Reedus. Pero vamos a ver de qué se trata esto. O sea, sabemos más o menos de qué se trata. Vamos a ver cómo es que le va a ir. ¿Oh? Es como muy Blade Runner, el Prometheus igual. Sí, totalmente. Totalmente cyberpunk, como lo dice el título. Es de esas producciones que van a pasar a la historia, como que han puesto tantas fichas en esto que es uno de esos juegos que van a quedar para siempre. O sea, históricamente después de años más se van a acordar de Cyberpunk 2077. Es un RPG totalmente occidental, pero con temáticas muy japonesas. Vamos a ver si es que logran realizar esa adaptación y se viene y logran encantar a los fanáticos, que no a todos mucho les gusta el RPG bien cabezón, y parece que este juego sí va a ser bien, bien denso. Seguimos con un juego favorito acá de el New Carito, Gustavito, que nos está apoyando. The Last of Us, parte 2. Juegazo. La segunda parte de este juego, el tráiler viene con caleta de spoiler, así que si no jugaron el 1, sorry, pero vale la pena jugarlo de todos modos. Sacaron como dos veces el 1, lo sacaron para Play 4 también, así que... Sí, ya está más que remasterizado además. En mayo, el 29 de mayo, se lanzaría este juego, que es otro de los gigantes del 2020. Vamos a tener que esperar un poquito más porque ya va a llegar como a mitad de mes, pero, o sea, a mitad de año, pero definitivamente este va a ser uno de los juegos del 2020. Yo creo que lo va a pelear básicamente porque trae ya todo el marketing y todo lo que fue la primera parte o el primer juego, que es un juegazo. Entonces, viene con toda esa carrera avanzada, digamos. Claro, tiene harto ganado, así que claro. Igual tiene la vara alta. Tiene que continuar con... ¿Sí? Yo creo con lo que hicieron en el primer juego. Ya, mira, tú eres fanático de Last of Us. Vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Qué esperas de la segunda parte? Yo espero que sea mejor. Que sea mejor. Entonces, por eso la vara es muy alta. ¿Que no sea una continuación? ¿Que no sea como más misiones de...? No, yo creo que... Me gustaría que le agregasen algo, porque pasa que también ellos trabajaron en Naughty Dog con Uncharted, con, bueno, toda la saga. Y sacaron la última versión, que era con dos personajes femeninas que salían en la saga de Nathan. Ya. Y se supone que dejaron de lado un poco este juego para trabajar en ese. Así que vamos a... Claro, entonces igual esta cosa está como... Es un desafío gigante para PlayStation mantener y mejorar lo que tuvo el primer juego. Por supuesto. Eso también llega entonces en mayo, el 29 de mayo. Y el último juego... que se lanza este 2020 y no tiene fecha. El año pasado dijeron lo mismo y nunca tuvo fecha. Ghost of Tsushima. Juegazo. Acá Gustavo está juntando la platita para poder comprárselo. Ya la tiene juntada. Ha juntado tanta plata que podría comprarse 3 copias de este juego. Pero todavía no lo lanzan. Un juego que nos sitúa en el Japón feudal. Miren, por favor, esa ambientación. Esas gráficas también. Finalmente... La espera podría llegar a su fin este año, una de las cartas más fuertes que tiene PlayStation, y definitivamente podría ser este el gran juego del año. El juego de la nueva década, aunque esta década todavía no termina, aunque toda la gente ya esté haciendo ranking de la década, pero no, la década termina el 2020, señora. El 2021 partió la nueva década, pero no importa. Este juego se va a llevar probablemente todos los galardones si es que lo lanzan este año. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a los demás. Y es algo que vamos a estar pendientes también de traerle nuevas novedades y nuevos trailers cuando los vayan lanzando. Esos, chiquillos, son los juegos más esperados de este año 2020. Parte 1, porque se nos quedaron muchos más. Y el siguiente capítulo vamos a seguir hablando de los juegos esperados de este año. Muchas gracias a todos por su sintonía, como siempre. Y los dejamos invitados para que nos sintonicen el próximo jueves a las 6 de la tarde en vivo y en directo por Ufovisión. Junto a Fabián, me despido. Yo soy Renato Navarrete. Ustedes son Frikinautas. ¡Adiós!